Por fin hemos llegado a casa. Esta casa da escalofríos. Vamos a subir con un par de huevos. No parece que haya nada aquí. ¿Estás bien? Tío, Miguel Ángel. ¿Ha pasado? ¡Ay! ¡Mirad eso, venid! ¿Y Carlos? Ya ha salido. Se ha ido hace un rato. Hasta ahí abajo. En esta casa siempre han ocurrido cosas raras. La culpa es de ese bosque. Bien. Esta noche iremos a investigar este bosque, a ver si encontramos algo interesante. Pues nada, grabaré lo que sea dentro del bosque con esta cámara. A ver si pillamos algo interesante. Espero que no pase nada. Bueno, vamos para el bosque. Venga, vamos. ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? Oye, chicos, ¿y Emi? ¿Dónde está? Estaba aquí hace un momento. Pero no estaba contigo. Mira, hay algo que se mueve ahí. Joder. Hostia, vamos para allá. Vamos hacia allí. A ver. ¡Mirad esto! A ver... ¿No es la muñeca de Emi? Sí. Ay. ¿Qué hará aquí esta muñeca? Oye, Carlos, ¿y tú qué opinas de lo de la muñeca? ¡Carlos! ¿Dónde estás? Joder. Nada, otro que se ha perdido. Lo mejor que podemos hacer los tres es juntarnos y buscar a estos dos que se han perdido. Venga, vamos. ¡Carlos! ¡Emi! ¡Carlos! Chicos, lo mejor será que paremos por aquí y meditemos sobre la situación de esto. Venga. ¡Emi! ¡Carlos! Bueno, acampemos aquí. Sí, venga. Es un buen sitio. Venga, la verdad es que sí. Está difícil, ¿eh? Encontrar a esta gente. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh?
Está complicada la cosa. ¡Detrás vuestro! Ojo, macho. Yo creo que estamos tan cansados ya que no sabemos ni lo que hacemos. Oye, lo mejor será dormir aquí y ya mañana veremos lo que pasa. Venga. Venga, de acuerdo, vamos. Miguel Ángel. ¿Eh? ¿Oyes esos ruidos? Es verdad, los oigo. ¿Mike? Joder, él tampoco está. ¿Qué ostras, hacemos? Ostras, lo mejor es que volvamos a casa y a pedir auxilio. De acuerdo. ¿Tenía Mike? A veces es verdad. Pero si está ahí. ¡Hostia! ¡Mike! ¡Mike! Joder. ¡Mike! ¡Mike! ¡Tío! ¡Miguel Ángel! Joder, no está.